Cuando salga otro contrato, sé a quién acudiré en primer lugar. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal, encontramos de nuevo en Jurassic World Evolution. Y estamos desde el menú de pausa porque en el capítulo anterior tuvimos cierto problema. El Ceratops que tenemos está a punto de escapar. Entonces vamos a continuar desde donde lo dejamos, por eso puse pausa, no me movió nada más. Pero bueno, aquí tenemos a punto de escaparse el Ceratosaurus. Tenemos este Ceratosaurus a punto de escaparse. Vamos a coger el helicóptero y lo vamos a dormir antes de que tengamos problemas mucho más graves. Entonces vamos a usar la T, vamos a coger el equipo de helicóptero a la UCA y lo vamos a pilotear, vamos a ir directamente a dormir este dinosaurio. Y aprovechando eso, en el capítulo de hoy vamos a hacer un recinto más adecuado para este animal, para los carnívoros. Van a estar al lado de allá, por allá, donde tenemos esa construcción allá, y vamos a hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es paralizar a este, a ver, la voltea, este, vamos por acá. ¿Será que desde acá le doy? Si le doy desde acá, tengo una puntería, pero muy buena, no, muy lejos. Ahí sí le di, a ver. Se está escapando. Buen intento, pero no vas a poder escapar. Tengo que apuntarle como 10 metros hacia adelante para que le den la cabeza. Ahí se quedó quieto. Tengo mala puntería, pero mala es mala. A ver. Bien, yo creo que con otro queda suficientemente dormido. No, ahí ya quedó dormido, listo. Bueno, ya tenemos el cero, el Ceratosaurus contenido. Ahora, se supone que esto lo... Uy, ¿cuándo están pasando ustedes? Están invadiendo tierras más. Bueno, no importa. Igual eso va a quedar para ellos. Vamos a irnos aquí rápidamente. Vamos a acomodar este recinto de este lado. Vamos a ver si logramos empalmar esta tierra. Formar la tierra. Vamos a elevar o a... Yo creo que a bajar, no a elevar. Sí, esto lo vamos a elevar. Bien. Quedé esto bien organizadito por acá. Y yo creo que en principio así queda bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner cercas, cerca eléctrica. ¿A dónde lo podemos mandar? ¿Dónde va el recinto? Hacia acá. Que sale curvo. Mandarlo, no sé si... Bueno, mandarlo por acá. ¿Qué tan grande? Yo creo que por acá. ¿Dónde lo mandé? Mandémoslo por acá. Hacia acá. Acá. Por acá. Va a ser un recinto algo grande, pero suficiente para tener varios de estos. A ver, ¿qué pasó? Ah, lo mandé mal. ¿Qué carajos hice? No, esto lo puse mal. A ver. Voy a demoler esto. Aquí iba exactamente este. Eléctrico, vamos a mandarlo desde acá hacia... Por acá. Por acá. Por acá. Y se conecta. No alcanza a conectarse. Por acá. Y ahí sí conectarlo. Listo. Creo que con eso ya tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es transportar. Transportar. Equipo de transporte. Van a recoger este y lo van a soltar acá. Obteniendo activo. Listo, vamos a seguir haciendo unas pequeñas adaptaciones de esto. Necesitamos agua, que fue que nos pasó la última vez. Agüita, vamos a poner la agüita por acá. Eso, un poquito de agua por este sitio de acá. Listo, ya tiene agua. Ahora, el comedero. ¿Dónde carajos está? Por acá. De alimentos vivos. Vamos a poner uno de vivos por acá. Mejor dicho, vamos a poner primero la adquisición. Cercado. Si se ve acá, se entra por acá y se ve por aquí. Perfecto, ahí. Y vamos a poner uno de alimentos vivos. Bien, vamos a girarlo un poco. Ahí, listo. Algo de alimentos vivos. Si está vivo este bicho. Iniciando transportación de activo. Transmisión.
Dracorret ya disponible. Ok. Así se hace. Nuestro parque alcanzó el máximo de felicidad. Y como consecuencia, el número de visitantes aumentó. Por eso la división de entretenimiento es la envidia del resto. Conseguimos resultados, ¿no es así? Cuando los parques funcionan bien, nuestra investigación científica mejora. Claro, nunca le diría esto a Isaac. Sí, lo escuché. Iba a añadir... No. No. No, 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 no. Demasiado tarde. Te escuché. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos algo roto, ¿no? Vimos que este cercado. Se está explotando el Ceratosaurus. Esto, pues, lo vamos a demoler en este momento. Esta adquisición sí la voy a dejar, pero... ¿esto hacia dónde va? Creo que el cercado esté bien. Vamos a ponerlo cercado. Cercado a reemplazar. Sustituir, activado. O sea, porque es que ya no necesito cercado eléctrico para esto. Ya, por acá. Listo, cercado reemplazado. Tenemos problemas eléctricos, ¿por qué? Porque tiene problema eléctrico esto. Mira esto, es un nuevo contrato que creo que te gustará mucho. Nuevo contrato, aumenta tu puntuación de dinosaurios a 2 estrellas. Bueno, se puede hacer fácilmente. Lo que veo aquí es que... sustituir. Listo. Y esto necesita corriente, ¿por qué no tiene corriente? Ah, porque no está alimentándose. Electricidad. Vamos a poner una subestación. Confirmo entrega de activo. Acá. Ya con eso debería tener la energía necesaria, ¿no? Se supone que sí. Listo. Bien. Perfecto. Ahora. Vamos a ver si el activo ya está cazando. Por acá hay una presa viva y está el Ceratosaurus. ¿Qué tal va? Vamos a mirar ahora sí. Salud bien, comida bien, agua bien, comodidad bien. Pradera, bosque, población. Ahí está, perfecto. Este es el que era. Uy, uy, uy. Tomarle una foto. Pero vamos a ir para acá. Vamos a buscar, tomarle una foto, conducir vehículo. Ah, bueno, que soy inteligente. ¿Y cómo carajos voy a entrar al recinto si no le puse una puerta? Poner una puerta para entrar al recinto por... quedar muy mal acá, así quedar muy mal. De este lado que me tiene el agua. Por acá queda perfecto. Listo. Voy a intentar tomarle una foto. Ahora sí. Vámonos. Fósil de 500 ganancias en minutos. Aquí vemos atracciones por acá hacia el camino. Si no estoy mal, hacia acá. Por acá entramos al recinto. Aquí es donde está. ¿Qué pasó con la presa? Había que ver acá. Aquí se supone que había una presa, ¿no? ¿Ya la habrá cazado? Ah, por acá está la vieja. ¿Está a punto de cazarlo o viene por mí? Creo que viene por mí. Veamos. Lo que quiero es que se coma este pequeñín. Eso es lo que quiero, que se lo coma. Pero a mí no. Bueno, yo voy a tomar la foto así de todas maneras. Uy, 15.000 vale esa foto. Espero tomar la foto más.
voy saliendo rápidamente porque si no me van a comer. Rápido. Uy, casi que se sale. Listo, vamos a ver qué más misiones tenemos. Consiguen fósiles de criptosaurus, ganancias por minuto. Bueno, hay que subir un poco más las atracciones, o sea que tengo que hacer un segundo hotel. Veamos qué tenemos por acá. Hotel, tienda de regalos, restaurante de comida rápida y tienda de ropa. Para eso necesitamos abrir investigación. ¿Qué investigaciones tenemos por acá? Estación de tormenta ya la investigamos. Por acá esto ya también lo investigamos. No he liberado más investigaciones en el momento. Aquí tengo... Esto lo vendo. Lo vendo también porque ya tengo lo suficiente. Necesitas dos... Bueno, estos hay que hacer el otro laboratorio en la otra isla. Veamos qué podemos hacer en esta isla antes de irnos hacia la otra. Yo creo que un segundo hotel. Vamos a poner otro hotel. No, este hotel no. Operaciones, visitantes, hotel. Y lo vamos a ubicar. A ver si logro acomodarlo. Lo pongo hacia este lado. Hacia este lado me encaja perfecto. Un poquito más para acá, un poquito más para ahí. Ahí. Y queda perfecto. Queda un segundo hotel. Bien. Vamos a ponerle esto. Ahí está conectado. Perfecto. Aquí la vamos a poner. Comidas rápidas, tienda de regalos, restaurante de comida rápida. Imitación del terreno. Vamos a ver si este terreno lo aplanamos. Bien, perfecto. Terreno por este lado. Y lo que voy a hacer ahora sí es poner esto, comida rápida. ¿Cuál es la limitación del número de terreno? A ver, vamos a demoler, quitar esto. El terreno que tiene mi terreno que no sirve para esto. ¿Será que no está bien el terreno? ¿Por qué no me está funcionando el terreno para poner esta acá? Vamos a ver. Tienda aquí rápida. Dice que no puedo poner, ¿por qué? Y hacia acá no lo puedo poner. Un poquito elevado. Lo tengo para acá, no me voy a dejar poner, sino que lo voy a atacar. Bueno, y si lo pongo por este lado, si ¿sí me lo voy a dejar poner? Ahí sí me lo voy a poner. Tienda de regalos, listo. ¿Qué más podemos poner acá? Tienda de regalos, no, se fue el restaurante, vamos a tener una tienda de regalos. Aquí sigue teniendo limitaciones de terreno. Aquí no, aquí vamos a poner la tienda de regalos. Y vamos a poner comida, tienda de camisetas. Al lado de Reds. Eso. Cerca de la adquisición del Reds. Perfecto, todo está funcionando como debería en este momento. Esto está electrificado, sí, bien, bien. Listo, creo que es hora de partir. Ah, bueno, aquí tenemos algo de investigación. Vamos a ver qué podemos... Uy, dinosaurios sin vida. Y ahora llegamos a lo inevitable. What the... La vida engendra la muerte. Pero esta es la pregunta que debes hacerte. ¿Pudo evitarse? Y la respuesta es, claro que no. La muerte siempre llega. ¿Pero pudo haberse retrasado? Bueno, tal vez eso ya es otra historia. El nuevo restaurante de José. ¿Se murió? ¿Y qué le pasó? Ah, murió de viejo. Señores, eso ya es diferente. Busquen el regalo perfecto. Ya sí, no podemos hacer nada. Ahí sí, ya nada que hacer. Murió de viejo. Solicitud de recolección de activo recibida. ¿Por qué estaba tan cerca? Eso fue muy rápido. ¿Y ahora yo qué hago con este dinosaurio? Además que lo boto. No sé qué carajo se puede hacer ahí. Veamos, a ver. No sé. Yo creo que ahora sí, hora de irnos a la otra isla. Entonces, a ver, esto se acomoda por acá. ¿Qué tal voy del genoma para hacer este? Acá, ahí. Laboratorio, incubar dinosaurio. ¿Cómo va? El 100%. Vamos a modificar este genoma. ¿Qué le podemos agregar? Ya tiene una habilidad del 76. ¿Qué más le podemos agregar que ya no tenga? Instinto agresivo.
Se le baja la pero porque le baja el daño. Que le sube la resiliencia. No veo nada que me sirva realmente, que valga la pena. No, así como está bien. Vamos a incubar otro para que el otro no sea tan solito. Vamos a incubarlo. Así se hace. ¿Ganancia por minuto? Ah, bueno, ya las ganancias las subí. Digan lo que digan por ahí, es la ciencia la que nos da el éxito o la ruina. Es cierto que a veces son ambas. Pero en la isla Matanceros nos estás haciendo quedar bien. Y eso se merece una recompensa. Bueno, a pesar de que no sé jugar, lo estoy haciendo bien. O esto me están diciendo mis resultados. Tengo unas ganancias y estoy haciendo transmisiones. Vamos a ver si ya podemos... ¿De qué necesitamos buscar? De Crintosaurus. ¿Y dónde carajos voy a buscar uno de Crintosaurus? Velociraptor. Chunkinkongosaurus. Y no, acá no está. Entonces lo que voy a hacer es... ver investigación. ¿Qué podemos investigar? Novedad de investigación genética. Bueno, acá no hay muchas novedades en edificios. Vamos a bajar un poco esto. Y esto no lo puedo investigar. Listo. Esto... bueno, vamos a pasar a la siguiente isla. Vamos a ver qué pasa. ¿Ve cómo es que se viaja? Lo he olvidado acá. Vamos a viajar a esta isla. Misiones, contratos, ir a la isla muerta. Bueno, ya estamos en la isla muerta. Vamos a ver qué tenemos para... a ver... Llegó un nuevo contrato. Creo que es factible para ti. Vamos a ver si es factible. No lo leí ni siquiera, pero bueno. Como les estaba comentando, ahora bueno, tenemos algo de electricidad. Bueno, aquí tenemos problemas eléctricos. No sé si la energía que estoy produciendo es suficiente. Vamos a mirar una pequeña vista de esto. Vista eléctrica. ¿Cuánto estamos produciendo? 68. ¿Cuánto estamos gastando? 14, sí. Bueno, tenemos buenas finanzas. Pero ya no estamos en rojo. Vamos a empezar a operaciones, electricidad. Una subestación. Que creo que... bueno, vamos a pasar esto. Esto lo vamos a mandar de acá. Hasta acá la podría mandar. Bueno, vamos a poner primero la subestación. Vamos a poner la subestación. Yo diría que... que me cura esta área. Bueno, vamos a poner primero esto hasta acá. Y ahora sí voy a poner la subestación. La voy a ubicar de la siguiente manera. Yo diría que en una esquinita para que no me estorbara demasiado. Pero que abarcará una buena área. Yo creo que por acá. Listo. Aquí lo que va a hacer es construir restaurantes. Restaurante de comida rápida. Vamos a alargar un poco este camino. A ver. No, quiero que... eso. Hasta ahí. Listo, perfecto. Vamos a hacer unos pequeños tiendas de regalos. Restaurante de comida rápida. Si se dejara ubicar en alguna parte, me encantaría que se dejara ubicar por acá. Comida rápida, perfecto. De regalos. Listo. Y de camisas. Si es que se deja ubicar este tipo de madre. Vamos a ver. Terreno. Vamos a poner el terreno por acá. Como un poco desviado por acá, pero bueno, veamos si logro hacer que ponerme de camisas. A ver, camisas acá. Veamos ahora si lo voy a poner. No me lo voy a poner. Tengo limitaciones del terreno. Bueno, vamos a dejar eso construyendo. Mientras tanto, ahora sí vamos a hacer el segundo operaciones por acá. ¿Qué pasó acá? Costo cuesta demasiado y no tengo dinero suficiente. Uy, qué mal. Necesitamos empezar a producir más dinero, mucho más dinero. Pasa que no tengo electricidad suficiente. Por acá también necesitamos una subestación. Electricidad. Subestación. Vamos a ponerla de la siguiente manera. Quede ubicada acá. Listo. Esto ya debe tener corriente cuando esté listo, ¿no? Veamos qué tal. Estamos produciendo bien. Necesidad de electricidad. Vamos a mirar un poco finanzas. Finanzas. Gastos de mantenimiento. Punto 66, 81. Esto produce. Está produciendo. Esto debe producir ganancia, ¿no? Hacinamiento del parque. Bueno, no tengo tanto hacinamiento. Tal va la entrada. Cerrar el parque. El parque información. Vamos a ir al estado de cuenta. Uy. Veamos información acerca de este parque, finanzas. Tenemos 32 por minuto.
Vas a completar alguna misión para conseguir algo más de dinero. Dice, fotografía de un dinosaurio comiendo o alimentándose. ¿Tengo algún dinosaurio por acá? Por acá tenemos un triceratops. Vamos a sacarle un compañero a este triceratops. Criadero inoperativo. Porque está inoperativo, no tiene electricidad. Necesidad eléctrica. ¿Qué pasa? Que no tiene la subestación. Ahí lo cubre. Creo que no tengo el calce eléctrico. Estamos produciendo utilidad. No, ahí está bien. Entonces, ¿por qué no funciona esta subestación? ¿Por qué no funciona electricidad? Esto está conectado perfectamente. Voy a poner otra subestación por acá. Y esto debería funcionar perfectamente. Esto tiene electricidad, esto también tiene electricidad. Ah, ya tiene electricidad. Listo, vamos a incubar un triceratops. Vamos a modificar el patrón. Ah, pero ni siquiera alcanza para el triceratops. Estamos escasos de dinero. Vamos a empezar a producir dinero. Vamos a ver por acá. Equipo de conducir vehículo. Y tengo... No sé por qué está fluctuando la cuenta. Es que falta una cuenta. Vamos a entrar por acá. ¿Esto tiene comedero? No, no tiene comedero. ¿Cierto que no? Operaciones. Cercado. Vamos a poner esto para que el triceratops coma. A ver si tomo la foto. Voy a comer, voy a comer. Ah, yo pensé que iba a comer. No, no, quiero que coma algo. No, no quiere comer este desgraciado. Pensé que iba a comer. A ver. ¿Por qué no comes? No, no quiere comer. Bueno, vamos a ver qué más. Centro de expediciones. Ver el mapa de expediciones. Dracorets, Ankylosaurus, Dracorets, Coritosaurus. ¿Qué tenemos por acá? Dilophosaurus. Y tenemos Velociraptor. Vamos a mandar a esa expedición. A ver si conseguimos algo también de recursos. Vamos a buscar otro laboratorio, pero es que no tengo el suficiente dinero. Esto me tiene escaso el dinero. A ver, ¿cuánto está produciendo? ¿Será que necesita producir otra subestación eléctrica? Pero es que no me alcanza el dinero. Soy pobre. Vamos a ver qué podemos para... Vamos a incubar dinosaurio. ¿Cuál podemos incubar? Ese más baratico. Vamos a poner dos de estos que salen baratos. Este sale baratico, pero lo vamos a poner... Bueno, sí, podemos ponerlo acá mismo. Vamos a incubar uno de estos. Y vamos a incubar otro de estos para tener más atracción. Entre más dinosaurios tengamos, mucho mejor. ¿No? Eso es lo que yo espero y aspiro. Bueno, vamos a ver qué fósiles tenemos. Estoy esperando un poco para reunir algo de dinero. A ver si ya tenemos. No tenemos menos dinero de lo que tenemos. Necesitamos también unas instalaciones. Estamos graves de dinero en esta isla. Vamos a tener que esperar a que... Beneficios por minuto. Vamos a tener que esperar a que se produzcan los beneficios suficientes para ya empezar a producir algo más en esta isla. Porque en este momento estamos un poco varados. O sea, no hay nada que podemos hacer en este momento. Aquí no hay nada. Bueno, está produciendo el dinero. Volveré más tarde. Así que nos vamos directamente a Isla Matanceros de nuevo. A ver. Vamos a irnos a Isla Matanceros a producir más. Tenemos dos contratos pendientes. Vámonos hacia esta isla. Bueno, estamos de nuevo en Isla Matanceros. Vamos a mandar a seguir la expedición para que terminar ya el ADN del Endomotosaurus. Por acá estás. Endo. Acá, Endomotosaurus. Vamos a terminar este ADN y vamos a ver qué más podemos hacer en esta isla. Tenemos una producción excelente. Vamos a ver. No podemos conseguir todo este fósil porque no tenemos lo suficiente para construir. Podríamos construir otro centro de investigaciones acá. Centro de la UCA. Abrir investigación, solo se puede construir un centro de investigación por isla. Necesito otro centro de investigación en la otra isla, pero no tenemos el dinero suficiente. Centro de innovación. Me falta más investigación, necesito más investigación. Bueno, eso también está algo complicado. Vamos a ver qué más podemos hacer. Por acá ya tenemos para liberar. No. Vamos a incubar otro dinosaurio. Aquí no podemos incubar uno que sea muy interesante. ¿Qué más podría incubar? Ya se murió uno de estos. Este ya está llegando a su límite de vida, ¿no? Veamos. Salud, comodidad, población, socialización. Tienes que mirar la vida. Género, esperanza de vida, 48. Edad, 41. Bueno, ya está que se muere. Ya está que se muere.
8, 8. Bueno, vamos a criar uno de estos, que estos son los más baratos de construir. De construir, no, de incubar. Vamos a incubar estos dinosaurios. Vamos a ver si le podemos meter alguna modificación al ADN de este animal para darle algo más de vida. Por acá nada nuevo. Por acá tampoco. Aquí menos. Esto sí. Esperanza de vida. 77, 88, 85. Vamos a meterle este. Este creo que es 78. Ahí baja. No, ahí. ¿Qué más puedo dar? Nada nuevo. Listo. Vamos a incubar uno de estos. Vamos a incubar dos de estos. Listo. En centro de fósiles. Veamos qué fósiles tenemos. No podemos hacer nada con esto. Necesito dos centros de investigaciones del Velociraptor y los laboratorios de creación Hammond. Bueno, vamos a saltar el siguiente Ceratosaurus. Veamos qué tal. Aquí viene. Cuando salga otro contrato, sea a quien acudiré en primer lugar. Aquí viene. Ah, qué poder. Me encanta cómo rugen en este juego. ¿Listo? Entonces tenemos otro Ceratosaurus. Listo, tenemos estas misiones ya. Vamos a ver qué otras misiones tenemos. Carnívoro, ya veo. Este es un ceratosaurio. Tiene unas espinas distintivas a lo largo de la espalda y un cuerno afilado en la cabeza. No me digas. Justo las amenazas con las que no te gustaría encontrarte a solas ni en grupo. Ya tenemos nuevos fósiles. A ver, removiendo roca, vamos a solicitar un nuevo contrato. Oye, hay una gran oportunidad que deberíamos aprovechar. También la va a aceptar. Listo. Vamos a otro de seguridad. Hay un nuevo contrato que quiero que consideres. Esta de fósil de carnívoro la vamos a hacer en el siguiente. Pues, o sea, lo voy a dejar activo con el raptor. Espero que el dinero que se haga en la otra isla sea suficiente. Tenemos que seguir buscando más dinosaurios que podamos domesticar. Bueno, para ser más exactos, que podamos poner en vías de domesticación. La forma en la que podremos controlarlos será dejar que se controlen a sí mismos. Su jerarquía natural. Eso significa que necesitamos más muestras. Esta expedición puede ayudar. Ok. Siguiente solicitud. Esto ya tengo las tres. Sombra o refugio de la tormenta. De cualquier manera, es una victoria para ti y para nuestros invitados. Listo. Entonces, yo creo que voy a ir dejándolo por acá. Vamos aquí. Ya tenemos dos ceratosaurus. ¿Dónde está el otro? Me falta uno. No se escapó, ¿sí? Uy, uy, uy. Espero que no se haya escapado. Ojalá que no. Pero bueno. Entonces, espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, dejen su like y nos vemos la próxima.